Desesperación existe entre la familia de Jennifer Novoa, de 31 años de edad, ex alumna del Liceo Comercial de Angol, quien se encontraba trabajando en el sector de San Antonio en la cosecha de uva. Al momento de la tragedia, Jennifer estaba durmiendo en uno de los containers de la frutícola Atacama. Su tía, Claudia Novoa Sánchez, se encuentra en el lugar desesperada, en busca de una esperanza. Que me ayude desde arriba, de donde esté. Te tenemos que llevar a la casa, Jennifer. Ella es Claudia Novoa, la tía de Jennifer, compañera de Sandy, que aún no se encontraba. Y justo en el día en que ella habría terminado su trabajo, Claudia viajó del sur a buscarla con la esperanza de cerrar un ciclo. El dolor es inmenso. Jennifer deja a una hija de 8 años, que en este momento ya todavía espera que su mamita llegue con vida. Ella soñó con su madre. No sé si Jennifer se iba a despedir de ella, pero soñó que su madre le hablaba que estaba bien. En Angola, la situación es dramática para la familia. Cada minuto es eterno. Nos pusimos en contacto con uno de los angolinos que se encuentra trabajando en la búsqueda de personas en Copiapó, José Miguel Miranda, quien señaló que están a disposición y dispuestos a trasladarse hasta San Antonio y dedicarse exclusivamente a la búsqueda de Jennifer. Solo necesitan de nuestra ayuda. Sí, efectivamente estamos aquí, tenemos alojamiento, agua, tenemos comida, pero el ir a trabajar netamente en lo que es la búsqueda de Jennifer significa un poquito quedar a la buena de Dios, porque si bien es cierto, ellos están en instalaciones de una frutícola, ahí se están albergando trabajadores que están siendo parte de la búsqueda igual, y nosotros, claro, tendríamos que un poquito costarnos nosotros el tema del traslado, porque está distante, por lo que me decían, yo no conozco el sector geográficamente exacto, aproximadamente a 90 kilómetros de aquí de Copiapó, y no hay movilización para allá. No habría movilización, digamos, buses, ninguna empresa que nos pudiera trasladar. Entonces, igual hemos tenido contacto con gente acá, conocidos de Angol, que tienen familia acá, y nos han orientado un poquito, y estamos viendo la posibilidad de partir hoy día ya a la localidad de San Antonio. Ante esta buena voluntad de estos angolinos, no nos queda otra que ayudar desde acá haciendo un aporte monetario a la cuenta RUT de José Miguel para que puedan trasladarse y dedicarse a la búsqueda de esta angolina. Mira, como yo te repetí antes de que tomáramos contacto, digamos, en directo ahora, nosotros no pedimos nada, nosotros vinimos a lo que se diera. Las ganas tenemos de trabajar, tenemos el ánimo, tenemos el apoyo de nuestros jefes, las empresas que nos dieron el permiso. Tú sabes que para dar un permiso laboral igual es complicado, nos dieron el permiso, el apoyo, se pusieron con un par de lucas, pero eso tendría que nacer, digamos, de ustedes, porque yo, como te decía, yo no voy a pedir nada. Con lo que nos quieran cooperar, puta, para nosotros espectacular, porque, como te digo, igual en cierta parte costeamos nosotros el viaje nosotros. Por su parte, Enrique Neira, exdirector del Liceo Comercial, recuerda a Jennifer como una chica trabajadora y de esfuerzo. También Enrique Neira tomó contacto con José Miranda y les manifestó a los rescatistas que le prestará todo el apoyo posible. Para nosotros es realmente muy triste como comunidad del Liceo Comercial habernos enterado de esta noticia. Acá está la documentación de ella que ustedes pueden apreciar durante todo el tiempo que ella fue alumna nuestra. Y por eso yo estaba tomando recién contacto con José Miguel Miranda, que es uno de los bomberos que viajó de acá de Angol. Me comuniqué con él y él me dice que ellos están en Copiapó. Son 4 los voluntarios que viajaron de Angol, están en Copiapó, pero que mañana llegaría un 5º voluntario y que ellos no tendrían pero ningún problema para trasladarse a San Antonio, donde estaba la frutícola y el container donde estaba Jennifer el día del aluvión, para poder ir a colaborar allá, así que quedamos de contactarnos dentro del día. Indudablemente que ellos están también con algunas carencias. Cuando se fueron de acá, recibieron ayuda de don Gerardo Cerda, de 2 civiles. Me dice que juntaron 120 mil pesos y con eso se fueron. Y con eso han estado todos estos días allá. Así que igual vamos a tener que mandarle, por supuesto, algún otro apoyo económico para que ellos se puedan trasladar desde Copiapó a San Antonio y puedan reforzar la búsqueda de Jennifer. Como angolinos no podemos estar ajeno a esta noble causa y debemos unirnos a estos rescatistas angolinos apoyándolos monetariamente para que puedan trabajar en el rescate de Jennifer.
un aporte monetario voluntario, aunque sean de 1.000 pesos, podemos lograrlo. La cuenta RUT de José Miguel Miranda es de 13.740.202-5. 13.740.202-5.